Radar de Noticias Región Sur. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Con temperaturas bajo cero en toda la isla y térmicas que superan los 7 grados bajo cero, el cielo se presenta parcialmente nublado en Río Grande y Tolhuin. En Ushuaia se pronostican nevadas para la tarde-noche. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego se registró como organismo consultor en estudios de impacto ambiental. De este modo, la UNTDF podrá obtener una visión integral de la problemática ambiental en Tierra del Fuego y la región subantártica. Asimismo, la inscripción posibilita a la Universidad de Tierra del Fuego brindar servicios a terceros de consultoría ambiental y la posibilidad de realizar presentaciones ante la Autoridad de Aplicación Provincial conforme a requerimientos de terceras partes según la legislación de esta provincia. Comenzó la primera encuesta provincial de personas trans. La encuesta persigue el objetivo de obtener datos sobre la situación real de la población trans en Tierra del Fuego, especialmente aquellos vinculados con los accesos a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, justicia, seguridad social y recreación. Emma Bejarano, integrante del equipo que realiza la consulta en diálogo con Radio UNTDF, afirmó que la encuesta busca ampliar el espectro de acciones y políticas públicas que desde el Estado se vienen llevando a cabo orientados a la niñez, adolescencia y adultez trans. Esta encuesta que empezamos a trabajar y qué adolescencias trans tenemos en la provincia para poder realmente tener un número preciso y de esa manera poder, ¿no?, activar en el ámbito educativo, que es lo que por ahí surgen más las consultas de las asistencias sociales, trabajadoras sociales y psicopedagogas para con estos niños y niñas que no los padres no saben qué hacer, dónde concurrir, cómo afrontar, digamos, esta transformación que por ahí suena, ¿no? Los conceptos todavía están sin instalarse. Así que surge también por ese motivo y para realmente poder llevar al gobierno electo y a los intendentes también este material, digamos, que es público, que va a estar público igual, para que puedan trabajar de manera concreta y real con el colectivo trans en la provincia. Informó para Radar de Noticias Sur desde Radio UNTDF, Elizabeth Furlano en la operación técnica, Noelia Mangín. Santa Cruz. Río Gallegos amaneció con casi 10 grados bajo cero de sensación térmica esta mañana. Para lo que resta de la jornada se espera cielo ligeramente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, vientos leves a moderados del noroeste cambiando al sur y una máxima de 4 grados. El Consejo Superior de la UNPA reclamó justicia por Zulma Malvar y Lisette Carrasco. El órgano de gobierno emitió ayer dos declaraciones a través de las cuales exigió el esclarecimiento del crimen de la docente de la Unidad Académica San Julián, que apareció asesinada en el patio de su casa el 18 de julio, y pidió a la justicia que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y que otorgue información a la comunidad sobre este hecho sin precedentes en la localidad. Asimismo, reclamó el cambio de carátula y justicia en la causa por la joven ex estudiante de la Casa de Altos Estudios, que en abril del corriente año fue encontrada sin vida, con heridas de arma de fuego y el arma reglamentaria de su marido junto al cuerpo en Gobernador Gregores. Ambas causas están radicadas en el juzgado de Puerto San Julián. Comienza el Feste Niños en Río Gallegos. La Escuela de Teatro Itinerante de Santa Cruz, ETISAC, se encuentra ultimando detalles de cara a lo que será la 21ª edición del tradicional Festival de Teatro Infantil Feste Niños, en el que participarán elencos de la ciudad, la provincia, la región y el país. Como es costumbre, la organización impulsa la autogestión del evento, que cuenta con apoyo de comercios locales, el Instituto Nacional de Teatro, Delegación Santa Cruz y la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia. En diálogo con FM UNPA, María Gloria Villar, integrante de ETISAC, brindó detalles sobre el festival que comienza mañana a las 19:30 en el Teatro del Obispado de Río Gallegos. Ya la comunidad de Río Gallegos conoce este festival que es el número 21. De hace 21 años en la ciudad de Río Gallegos se viene haciendo este festival. Así que este fin de semana les cuento a toda la audiencia y a los chicos sobre si hay teatro en Río Gallegos. Teatro y títeres, digamos. El Feste Niños número 21 se va a desarrollar el viernes, empieza
con un acto inaugural a las 19 horas en el Teatro del Obispado, y se presenta ahí el taller de teatro de niños de TISAC, que se llama Lucecitas, el grupo. Son muchos chicos en escena y presentan la fábrica de chocolate. Así que ese es el acto inaugural. Después, durante el sábado y domingo, va a haber distintas obras de teatro y de títeres en el Complejo Cultural y en el Teatro del Obispado, en los dos lugares. Para Radar Región Sur, Leandro Cabezuelo, desde FM UMPA. Una producción de las radios universitarias de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Integrantes de Garuna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.